importante que pongamos en contexto todo este conocimiento y que metodológicamente nos apoyemos en las nuevas herramientas de las que disponemos, la ómica, los Big Data, y que trabajemos de un modo particular, que es en estructuras colaborativas y multidisciplinares. Todo ello con el objetivo final de conseguir algo que para nuestra compañía y nuestros hospitales es una realidad ya, que es la promoción y la prevención de la salud frente a lo que es una medicina reactiva basada en actuar cuando ya existe la enfermedad. Centrarnos también en el paciente como foco, como centro de toda nuestra actividad y conseguir que todo este sistema sea sostenible a medio y a largo plazo. Que tenemos en la compañía y en nuestro departamento, por tanto, es seguir trabajando para hacer la vida un poquito más fácil a los investigadores y que cada vez más el Grupo Quirón Salud sea conocido no solo por sus excelentes resultados en experiencia y seguridad del paciente, sino también por sus excelentes resultados en investigación.